A mí siempre me ha llamado la atención cuando nos han dicho que el Señor pagó por nosotros. Dios ha pagado un alto precio por nosotros. Y por eso yo me he querido y he querido proponerles a ustedes ese texto bíblico. Dios nos ha comprado. Dios ha pagado por nosotros, porque nosotros somos especiales. Y por eso yo quiero que esta noche ustedes y yo seamos capaces de pedir perdón, porque en ocasiones nos hemos vendido considerándonos de poco valor. Y pasa a veces que ustedes y yo terminamos negociando nuestra dignidad. Yo quiero que usted lea esto. Tú vales mucho. ¿Qué dice ahí? Pero no lo va a leer así, sino que va a decir: yo valgo mucho. Usted vale tanto. Y por eso tenemos que pedir perdón, porque a veces nos hemos vendido. A veces hemos permitido que hagan con nosotros y con nuestra vida lo que les da la gana. Y Dios me dice que me ha comprado. Y usted ha sido un descarado, porque Dios te ha comprado y vos te has vendido por otro lado, sabiendo que el único dueño tuyo es el Señor. Usted vale tanto que el único que puede pagar lo que usted vale es Dios. Es que usted es muy valioso y muy valiosa. ¿Cuándo usted va a entender eso, pues? ¿Cuándo? Usted vale mucho, vale mucho. Vale tanto que el único que va a dar lo que usted vale es el Señor. El único. Por eso no se deje comprar por cualquier cosa. El tiempo de la esclavitud ya pasó y tú vales demasiado. El tiempo de la esclavitud ya pasó. Usted vale mucho. Por eso quiero proponerles unos textos donde usted hoy se tiene que ir de aquí más enamorado de usted y más empoderado. ¿Saben ustedes por qué terminamos vendiéndonos? Porque en el interior de nosotros hay tantos vacíos que terminamos gritándole al mundo que nos quiera y que nos ame. Así nos tengamos que vender. Y en el corazón de muchos hay un dolor, porque hicimos lo que fuera para sentirnos en algún momento queridos y amados. Dice la palabra de Dios en el libro del Génesis: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Mire, usted vale tanto que cuando Dios está creando, se queda sin palabras. Es una cosa maravillosa. Cuando Dios crea los animales, dice la palabra: y vio Dios que era bueno. Y cuando Dios crea y organiza la tierra, dice: y vio Dios que era bueno. Y cuando Dios empieza a crear una cantidad de cosas, y dice la palabra: vio Dios que era bueno. Pero cuando crea al hombre, se queda callado. Uy, ¿qué es esto, hombre, que yo acabé de hacer tan lindo, hombre? Eso dijo el Señor. Se quedó sin palabras frente a usted. Es que usted vale mucho, hombre.
Usted vale mucho. Dios se quedó sin palabras frente a usted. Usted es una belleza, hombre. Usted vale tanto que Dios no te pone en la línea de los animales, sino en la línea de lo divino. Ahí no dice, y lo creó Dios a imagen y semejanza de una vaca. No. Te hizo a imagen y semejanza suya. Por eso usted es tan grande. ¿Cuándo vas a entender eso? ¿Cuándo vas a entender que vos sos una persona maravillosa, extraordinaria, que no tenés precio? No tenés precio. Tan grande que no te puso en la línea de los animales ni de las cosas, sino en la línea de lo divino, a imagen y semejanza suya. Usted vale tanto que Dios no te pasó por una máquina reproductora y multiplicadora de personas. Te hizo no en serie, sino en serio. ¿Les parece muy lindo eso? Que Dios nos hizo no en serie, sino en serio. Y dice la palabra en el texto del profeta Jeremías: antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Usted vale tanto que Dios se tomó la tarea de pensarte, de dibujarte y de hacerte real. Qué cosa tan bella, hombre. Dios hizo planos para mí. Me hizo con planos. Dios me pensó, me dibujó y me hizo real. Tú vales tanto que, aunque no lo creas, has estado siempre en la mente de Dios. Antes de que nacieras, yo ya te conocía. Por eso es tan triste cuando alguien quiere atentar contra su vida, porque está atentando contra el amor de Dios, que antes de yo nacer ya Él estaba amándome. Usted vale tanto que no mereces que alguien te ame un ratico cuando Él te ha amado toda la vida. Tan bacano eso, ¿sí o no? Un ratico. No. Te voy a cambiar yo por el que me ha amado desde siempre. Yo no quiero un ratico. Yo no voy a prostituir mi amor cuando hay alguien que me ha amado de verdad. Dice la palabra: fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y miren, no valen ustedes mucho más que ellas. Usted vale tanto porque es más que un animal o una cosa. Eso es una cosa muy preciosa. El Señor cuida a los pajaritos, cuida a los animales. ¿Cómo no te va a cuidar a vos cuando Él dice que sos más que ellos? Y entonces mire la pregunta que le voy a hacer: ¿por qué permites que te traten como un objeto, o a veces incluso como un animal? Hay relaciones donde hay personas que se tratan muy mal. Vos no sos un animal. Para que te griten, para que te golpeen, para que te maltraten, para que te amenacen, para que vivas como si fueras simplemente adiestrado y vivas una relación en la mecánica del sometimiento. No, vos no sos un animal. El Señor está diciendo: vos sos más que un animal, y por eso vos vales tanto. Usted vale tanto que no es justo que permitas que alguien te haga sentir inferior. Es que el Señor ha dicho: usted está por encima. Por eso se quedó sin palabras cuando te creó a vos y me creó a mí.
estás por encima. No te dejes minimizar de nadie. La persona que te coja a vos y te haga sentir inferior al mundo, esa persona no te conviene. Salite de ahí. Vos mereces a tu lado una persona que te exalte, que te haga sentir importante, que te diga que vos sos lo más grande que existe, que te diga que vos sos especial, que te haga sentir que el amor que siente por vos raya con el amor de Dios, amor limpio y bueno. Usted vale tanto que Dios te da un valor, así existan personas que piensen que no vales nada. Tan bonito eso. Usted vale tanto que Dios te da un valor. Mire lo que dice: no valen ustedes mucho más que ellas. Dios te pone un valor. Así algunas personas te hagan sentir con sus acciones, su silencio y su indiferencia, que vos no vales nada. Y dice la palabra en el profeta Isaías: levántate, Jerusalén, envuelta en resplandor, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. Usted vale tanto que merece brillar con luz propia. Y no importa lo que le hayan hecho, saque lo mejor de usted, y usted tiene derecho a mostrar su mejor versión. ¿Vas a permitir que alguien llegue robándote la vida y la alegría y lo que vos sos? Usted vale tanto, no se deje robar el brillo ni opacar por nadie, porque usted ha nacido para ser una estrella. Usted ha nacido para ser una estrella, usted no nació para ser cualquier cosita. Si usted salió de las manos del más grande, ¿cómo usted se va a conformar con ser algo tan pequeño? Usted vale tanto que el Señor ha prometido ser luz en tu vida cuando otros te han querido opacar. La gloria del Señor brilla sobre ti. Eso es muy lindo. El Señor ha prometido ser luz en tu vida cuando hay otros que te han querido opacar. Dice la palabra: no se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. En el libro de Samuel. Usted vale tanto que Dios te ama por lo que eres, cuando otros te aman por lo que das. Y si usted le corta los servicios, hasta ahí llegó el amor. Y ustedes que se ríen saben que es verdad. Usted vale tanto que Dios te ama por lo que eres. Cuando otros te están amando es solamente por lo que usted está entregando. Usted vale tanto que mereces que alguien vaya más allá de lo que el mundo simplemente ve. Usted no merece que llegue alguien a su vida y le empiece a explorar ese corazón tan lindo. Usted no merece que llegue alguien y empiece a indagar allá en su mente, en su interior, y descubra que vos sos una riqueza inmensurable. Que vos no sos solamente agradable por fuera. Que vos sos más que un deseo sexual. Usted vale tanto que mereces que llegue alguien que te ame en serio. ¿Cuándo te vas a regalar esa oportunidad? Si no te has dado el valor que tenés, van a seguir llegando personas que te van a usar. Usted vale tanto que merece que llegue alguien que te ame en serio. Dice la palabra: porque te aprecio, eres de gran valor y yo te amo. Usted vale tanto que Dios, siendo Dios, no se resiste a decirte lo que siente por ti. Dios te dice cosas muy lindas: hombre, mira, yo te amo, lo dice el Señor. Usted vale tanto que puede que hace tiempo no te digan que te aman, pero Dios te lo dice. ¿Cuánto hace que a usted su pareja no le dice que le ama?
o que estás muy bien, o que te ves muy bien, o que sos muy linda, muy lindo, que estás muy bien puesto. ¿Cuánto hace eso? Y sin embargo, porque sos importante y vales mucho, Dios te lo dice: eres de gran valor y yo te amo. Usted vale tanto que Dios mismo se muere por usted y siente maripositas cuando te ve. Me parece muy hermoso eso, hombre. Ese man se muere por nosotros. Cuando nos ve, ese man se quiere desbaratar. ¿Por qué? Porque usted vale mucho. Usted no es cualquier cosita. Usted es la niña de los ojos de Dios. Dice la palabra: mas vosotros sois el linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Usted vale tanto que delante de Dios no es cualquier cosa, puro pedigrí divino. ¿Le parece muy lindo eso? Usted es de raza, hombre, y la raza suya es de arriba. Que usted no es cualquier cosa por ahí chiviada, una mezcla rara, no. Pedigrí divino, imagen y semejanza de Dios. ¿Usted cuándo se va a querer así, hombre? ¿Cuándo? Usted vale tanto que Dios te escogió, te hizo príncipe, hijo y pueblo suyo. Eso es lo que acabamos de leer. Linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Es que usted no es cualquier cosa, hombre. Y a usted le han hecho creer que usted no vale y no sirve para nada. Y te han despreciado, y te han robado lágrimas, y te han arrinconado, y te han dejado tirado o tirada. Y no saben lo que están dejando ahí, hombre. Usted vale tanto que no puedes seguir mendigando cuando eres hijo del rey. Sacerdocio real. Usted es hijo del rey y va a seguir rogando. Usted es hijo del rey y vas a seguir mendigando afectos. Vos sos hijo del rey y vas a seguir permitiendo que trapeen con vos y que hagan lo que les dé la gana con vos. No. Miren qué lindo esto. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Usted vale tanto que puede que alguien se olvide de ti, pero Dios ha prometido no hacerlo. Padre, es que esa persona me olvidó, pero Dios no. Y si Dios se acuerda de ti todos los días, Dios mismo va a hacer que llegue el momento en el que seas capaz de recordar a esa persona en paz. Usted vale tanto que aunque ya no te piensen como antes, Dios te piensa todos los días. No me penses si no querés, hombre, si él me piensa a mí. Si no querés, no me penses. Usted vale tanto que puede que alguien te reemplace, pero Dios jamás te reemplazará. ¿A usted no les parece muy lindo eso? Díganme la verdad. Es que los veo ahí como callados, hombre. Yo digo, esta gente está viva, están... Puede que alguien te busque reemplazo, pero él nunca te va a reemplazar. En el profeta Isaías aparece una cosa preciosa: Dios diciendo: no temas, gusanito de Jacob, oruguita Israel. El Señor dice: yo mismo te ayudaré. Usted vale tanto que puede que alguien no quiera nada contigo, pero Dios lo quiere todo. Vos sos el gusanito de Dios, la oruguita amada de Dios. Usted vale tanto que Dios sigue hablándote con amor, gusanito lindo. ¿No le parece muy lindo? Que en la casa usted empieza a decirle al esposo: entonces, que mi gusanito. Muy bacano, ¿sí o no? Así algunos frente a ti pierdan la paciencia. Padre, mi esposo me dejó porque le dije gusanito. Usted vale tanto que Dios sigue hablándote con amor, así algunos frente a ti pierdan la paciencia.
Usted vale tanto que puede que te hayan retirado la ayuda, pero Él dice que te ayudará. Yo no me puedo quedar al lado de alguien porque me ayuda, no. Ni por intereses económicos, no. Puede que te retiren la ayuda, pero Él dice que te ayudará. Usted vale mucho. Y yo le pido el favor que no se quede allí, donde no te han sabido cuidar, ni te han dado el valor que te mereces. Quédese con la persona que cada día te considere un tesoro y esté dispuesta a pagar por vos lo que vales. Quédese con la persona que pague por usted lo que vale. Quiero terminar con unas frases que quiero que se las metan en el corazón y las van a escuchar, por favor. ¿Cómo pretendes volar si no te alejas de los que te arrancan las plumas? Quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta. El desafío más difícil es ser uno mismo en un mundo donde todos intentan que seas otra persona. Mientras tú sepas quién eres, no hay nada que demostrar. Ah, me encanta. Sonríe. Hazle saber a todos que hoy eres más fuerte que ayer. Si no logras ver lo que vales, es probable que te juntes con quien tampoco pueda verlo. Voy a repetir esa. Si no logras ver lo que vales, es probable que te juntes con quien tampoco pueda verlo. A partir de hoy me cuidaré como siempre me he merecido. No se le olvide que usted es hijo del rey. A partir de hoy me cuidaré como siempre me he merecido. Quererse a uno mismo es el principio de un romance para toda la vida. Bacanísimo. Quererse a uno mismo es el principio de un romance para toda la vida. No me arrepiento de las veces que sufrí. Mis cicatrices las cargo como si fueran medallas. Tres cosas que nunca debes sacrificar: la familia, tu corazón y tu dignidad. Amarse a sí mismo es entender que no necesita ser perfecto para ser grandioso. Autoestima no es egoísmo, es un compromiso contigo mismo para ser lo mejor que puedes ser. Cierra tus ojos. Con tus ojos cerrados, le vas a decir al Señor: Señor, gracias por traerme hoy aquí a este lugar, porque yo no sabía que valía tanto. Yo no sabía que yo valía tanto. Usted vale mucho, y por eso usted se tiene que ir de aquí feliz a enfrentar el mundo y a no permitir que nadie te haga sentir que vales poco. Te tienes que empoderar. Y maravilloso es que Dios nos empodera. Es Dios cuando nos recuerda que somos su creación, que somos sus hijos amados, que somos sus príncipes, que somos cosas muy lindas, hombre. Dígale al Señor: Señor, ayúdeme a sanar esta baja autoestima. Ayúdeme a cortar lo que tengo que cortar y ayúdeme a salir de donde tengo que salir. Ayúdeme a encontrar a alguien que me dé el valor que yo tengo. Ayúdeme a sentirme amado de verdad. Ayúdame, Señor, a que me quieran no por lo que yo doy, sino por lo que yo soy.
Ayúdame, Señor, a saborear el amor limpio y bueno que tú nos das, y que amemos a los otros en ese mismo amor. Digámosle al Señor que necesitamos que nuestro corazón se transforme para aprender a vivir el amor verdadero. Digamos todos. De tus labios brota miel. De tus labios brota miel. Y tu dulce voz me arrulla. Y tu dulce voz me arrulla. Vamos a decirlo otra vez: me robaste el corazón. Tus labios brota miel. De tu labio brota miel. Y tu dulce voz me arrulla. Y decimos todos: es hermoso estar dormido. Vamos. Es hermoso estar dormido. Con el corazón despierto. Es tan agradable ver. Es hermoso. Es hermoso estar dormido. Con el corazón despierto. Es tan agradable verte. Y tan dulce que yo quede en el olvido. Aunque yo quede en el olvido. Y me gusta estar así. Y me gusta estar así. Con el corazón enamorado de ti. Con el corazón enamorado de ti. Y decimos todos: es hermoso estar dormido.